No, Martina. Sí, Kitsurek, pero Areshkrak y Ankuent Sí, Are, tiene que ser Juan Buen. No digamos igual, Pachá junto al cheque, ¿verdad? Pero ya más o menos cajan casi derechito, ¿ah? Por ir, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, para que Kuanch infectar, pues. Entonces. Estos días, Chiblache, por favor. Chiblache y coche que membrana eres para 15 días exacto, ¿verdad? Para que llegue el día de la operación, ¿verdad? Que llegue el día de la operación. Ajá, ahí está, mira. Cacoche, por favor, y dache tal como chachanca la vez pasada. Ya con chingas membrana, che caer. Antes, estos días, pues. Ajá, vaya. Entonces se ve el resultado, ¿verdad? Sí. Póngale otra vez, sería tres membranas ya. Sí, pues, hombre, no, hombre. ¿Verdad? Sí. Ajá. Delmi, y Chanim Delmi, ¿qué es? No, nada. ¿Y qué? Sí, claro. Pero mi amor, ya pues mi vida, escúchame. Ok, estate quieto en la casa. Tienes tu silla de ruedas, tienes la silla de ruedas. Va. Estate quieto en la casa. No juegas. Estate en casa tan siquiera un mes. Y vas a ver que te vas a recuperar otra vez y te vamos a hacer la operación, la cirugía. Para que tu pie esté normal y para que así después tú puedes ir a estudiar caminando, ¿verdad? Pero mi amor, estate quieto pues para que nosotros podamos curarte porque así no se puede mi vida, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, Martina, le encargo con Martina, por favor. Chiblarané pues. Ané, porque es un bebé para mí, va a chular Ané, Shamayache, que otra vez a la escuela, o sí está bien, la educación es muy bueno, me encanta, ¿verdad? De que Delmia se está yendo a estudiar, pero así, así, Pacho, no, Shanim, no, cuando ya está mejor, sí, aguántese un tiempecito, ¿verdad? Es pequeña aún, tiene vida por delante, ¿verdad? Tiene mucha vida por delante, entonces, China, cuidar, por favor, cuídala, ¿verdad? Cuídala. Ya con esas dos membranas ya para 15 días, Como ¿verdad? quiera estaremos en comunicación con Ok. ella. Estos días, la otra semana, vamos a ver el 20, dentro de 10 días exacto, 20 de este mes que te han llamado, para ver cómo sigue, ¿verdad? Chenim de una vez, póngale, de una vez para que empiece a trabajar la membrana, ¿ya? Sí, ya estaba, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces. ¿Verdad? Tú también, Delmi. Por favor, estate quieto, ¿sí? Para que así rauhan y para que, oh, pues, o sea, que para los doctores, que te quejna. ¿Está bien? ¿Va, Cindy? Sí. Dígale algo para que ella Ya está, entienda. si supiste veneno. Ya todo. Ya ninguna te haga test en la escuela, que te haga que se les jala con te clavan. Ya todo. Les jala con buen. Jala después que tú te muestras las aguas le hagas bien gugan a nem. Pero después de la operación, ¿cható? ¿Cabagat que tu yal? Sí, va pues, estate quieto en casita, ¿verdad? No juegas, no a la escuela por el momento, ¿verdad? No a la escuela por el momento, hasta que te curas de él. ¿Está bien? Bueno, le encargo, Martina, por favor, ¿verdad? Y de aquí entre 10 días te acaban de llamar para ver su que uno, ¿ok? El 20 exacto, a la que te van a llamar para ver si con uno. Y si es posible, pues. Oye, WhatsApp. No, porque si Por eso, para tomar una foto para el 20, para que te ataje. Va, entonces así se va a hacer, ¿verdad? ¿Para qué venir a hacer viaje, verdad? Sí, es mejor con una foto y ya. Porque créanme, de que queda muy retirado los lugares, amigos, ¿verdad? Queda muy retirado, entonces. Esa es la única forma que nosotros podemos hacer con ella, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, bendiciones en sus vidas, familia.
Ay, señor. Pero ahorita, mam, no es tanto como no, estaba. No, sí, como antes. ¿Qué lo ves? No, mi amor, dice sátate que, dice que... Buenos días, señor. Dice que ella ya le puso... ¿Qué lo ves, doctor? Pior estaba. O sea, antes todo esto ya se había curado. Ya se curó. Pero como... Ajá, ya, igual se quedó así, mira todo. Pero como lo mandaron a estudiar, dice, ¿cómo es una niña? Bueno, es el mismo, más de pescuelo. ¿Está bien? Ya lo viste. Tienes que estar quieto, si no te va a pasar igual. Cuidado con el pie de la niña. Sí, hombre, pues esperemos la voluntad de Dios y que de nuevo que lo cura y que en la cirugía todo salga bien, ¿verdad? Porque ya, como le digo, la fecha ya estaba, ¿verdad? La fecha ya estaba y si no, no me creen, ¿verdad? Tengo las capturas ahí. Yo creo que le mandé al señor Antonio también, ¿verdad? Uh-huh. Le mandé al señor de que la fecha era ya 10, 8, era 8 de la mañana, 8:30. Sí. A ver, para que ellos vean, ¿verdad? Sí, hombre, así que agradecemos también a Lío Mendoza. Ahí está, mira, ¿verdad? Espérate, voy a... Para que ellos sepan también de que yo le mandé, yo saqué estos textos, ¿verdad? Era de del sanatorio del doctor Cofinio, ¿verdad? Entonces la fecha ya estaba. Pero como así está, entonces no podemos, ¿verdad? No podemos. Y ahora esperemos en Dios de que Dios lo cure nuevamente. Pues Dios también lo va a ayudar en la cirugía, que todo salga bien. ¿Verdad? Que todo salga bien. Y así es, ¿verdad? Pues hay que sufrir con la niña porque eso es una creación de Dios, ¿verdad? Sí. Es creación de un ser humano, ¿verdad? Entonces... Yo me despido con ustedes y así que muchas gracias por vernos, gracias por escucharnos y por estar acá con nosotros también. Gracias a Fernando Casas, a Melba Morales, que ha apoyado a la niña Marisol, que está muy enferma, una enfermedad que tiene, que la verdad son enfermedades muy graves para mí. Pero... Según Margarita, dice que esa enfermedad es pasajero, es simple, ¿verdad? Según Margarita. ¿Qué ha pasado por peores enfermedades? ¿Qué ha pasado por peores enfermedades? De que por su niña no se preocupa por nada, ¿verdad? Es una mamá. La verdad, no sé qué tipo de madre es ella también, ¿verdad? Pues, ni modo, ¿verdad? Y hay veces de que da ganas de hacer algo así, como dicen los seguidores ahí en los comentarios, ¿verdad? Pero... da tristeza separar una niña con su madre o niños con sus padres, ¿verdad? La verdad da tristeza, ¿verdad? Entonces, hasta que ellos miran a su mamá hasta que, donde llega, pues ni modo, pues ya miran dónde van a ir a vivirse, ¿va? Entonces, muchas gracias, familia, muchas gracias. Bendiciones en sus vidas, donde quiera que se encuentren. Saludos cordiales a todos los que han apoyado acá, a mi amigo Leo Mendoza también, de que ha apoyado acá a la niña, ¿verdad? Pues estamos ahí, Leo, ¿verdad? Discúlpame por todo lo de esto, ¿verdad? Y de que se va a hacer la cirugía, se va a hacer, pero hay que tener un poquito más de paciencia por el motivo de la niña Delmi. Así que muchas gracias, bendiciones y yo me despido con ustedes, así que Cindy, despídete y nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos a ir en otro lugar. Muchas gracias. Bueno, en cuancheranea pues doña Martina. Cahuilo cacoj la leche, cacharros, cacabires, jala cuya la vial y en recuperación ya. Bueno, pues acá a mí se le estoy diciendo a la señora, va que ponga una membrana llegando a la casa y así para que se cure la nena, ¿verdad? Porque sinceramente estar así. Gracias a todos los que apoyaron acá, ¿verdad? Pues ahí también, ahí en todo, ¿verdad? Tanto ahora varios y el grupo de Leo Mendoza, agradecemos a ellos también que apoyaron acá. Y pues ahí pronto, ¿verdad? Pues a fin de mes se va a hacer la cirugía, pues ya depende cómo va a estar la nena, pues ya ustedes vieron muy bien cómo está
el estado de esta tía, ¿verdad? Así que gracias a todos los que nos ven acá, pues ahí comparten nuestros contenidos ahí en sus redes sociales para que lleguen más personas. Para ayudarnos. Y si alguien desea apoyar a Delmia, pues sea bienvenido a su ayuda, ¿va? Sí, porque ahora va a necesitar más membranas. Sí, porque como le digo, no es cosa fácil, ¿verdad? No es una cosa simple, ¿verdad? Son cosas grandes, ¿verdad? Sí. Son cosas grandes. Pero bueno, Dios primero que todo va a salir sí, bien. Sí, claro. Todo. Así que gracias y pues acá nos despedimos y nos vemos en el próximo video.